Buenos días, chiquititas hermosas. ¿Cómo están? Right now it is currently 7:19, 7:19 de la mañana, and yo aquí ya estoy bien despertada. I literally just woke up like 20 minutes ago. Rogelio ya se fue a trabajar. So, come on, I just want to hang out with you guys. So, ayer le texté a mi hermana y le dije, ¿quiere venir a desayunar aquí en la mañana? Y me dijo que sí. So, me levanté muy tempranito porque van a llegar a las 8:30 y ya quiero tener el desayuno listo. Porque ya que no viven aquí, extraño a los niños. So, bueno, los voy a ver ahorita en la mañanita. Van a llegar tempranito porque Emma y Víctor pues tienen escuela. Quería ir a desayunar como en like a cute breakfast place with my sister, pero los niños tienen escuela, o sea, no vamos a ir a ningún lado. So I'm just gonna start making breakfast. La verdad no sé qué voy a cocinar. Creo que unas papitas con huevo and then some pancakes. A ver qué se me ocurren. Pero vámonos porque ya van a llegar un ratito. And I just want to have everything ready, really cute and stuff. Ayer limpié la cocina y la sala, so I don't have to worry about that. This is my morning outfit. This pink sweater, it's from Pink. Benny, I don't know why, you can't even tell it's from Pink. What a scam. And then some sweats, and then my moccasins. Y luego tengo un tiradero allá de ropa. That's from my try-on haul. And tengo una hueva limpiarlo porque I don't even have hangers anymore. I have to buy hangers to go para acomodar esa ropa. Okay, ya estoy en la cocina and voy a pelar unas papitas porque los voy a hacer papitas and then some pancakes y luego con como fruta y así, bien bonita. Like, I want to make it like super cute. A ver si me sale, ¿verdad? Voy a pelar la papita. Ya le texté a mi hermana que la quiero ver aquí a las 8:30 porque ella, she procrastinates y va a llegar hasta las 10, ya la conozco. Pero aquí va a ser la escuela de Emma, mi sobrina. So, necesitan llegar temprano antes que empiece su clase. Ya estoy haciendo mi primer pancake, a ver cómo me sale. Y también estoy viendo a mi comadre Lupita. Uy, me salió bien bonito. That's my second pancake. Me quedó bonito, ¿verdad? Como es, ya terminé por fin con el desayuno. Les voy a enseñar. Todavía no llega mi hermana y los niños van a llegar en un ratito. Dice que ya vienen en camino. So let me show you the breakfast. It's so cute. So aquí está el desayuno, tengo banana, pancakes, huevito y luego las papitas. Nomás se está haciendo el bacon porque es frozen, so tarda mucho, pero ya me lo está. Y luego voy a hacer el café y ya se terminó y son las 8:33. Perfect timing. Ya llegaron, ya los oigo. I'm so happy. Say hi. I haven't seen you guys in a long ass time. Nate. Let me go get a We're gonna here, I made you a coffee. Whoa. This one is from Fall Starbucks. Yeah.
Ooh. What are you already drinking coffee or what? Yeah. I'll take the coffee. He approves. Victor, come eat. Victor woke up early. Working. Are you gonna say something? No. What time is it? That shit will put me back to sleep. Yeah, I don't get out of my bed until second period. Ya terminamos de desayunar y ya estamos limpiando la mesa. It's gonna be my sister's birthday, October 5th, and I'm asking her qué quiere para su cumpleaños. Something else. That's boring. Some Tory Burch slides. What do you mean slides? Like, like the ones they have, the slip-ons, but I'll like. What else? What else? How other people ask me, I never know what the freak to say. Like, I can give you a whole list, but when you ask me, how old are you turning? 26. I don't feel like doing anything for my birthday. Why? At least, like, a comida. Hey, guys! Ya se hicieron las 12 de la tarde and my dad went to get a sushi. So ahorita vamos a comer lunch and we're gonna eat some sushi. I got a Vegas roll, which is my favorite roll. Ya nos dio hambre otra vez. I feel like I just finished cooking and we're gonna eat again. Pero, and then my sister went to Starbucks and I asked her to get me a pink drink. Mi chandelier. I'll show you guys later because I haven't installed it. I still have that one right there. I still have that one. Pero creo que si no trabaja a rato his second shift a Rogelio, then I would tell him if he could help me put it on. Pero si no, hasta que tenga tiempo, porque I have no idea how to put that on or even how to take that light out. Sushi arrived. This is the Vegas roll. Se ve bien delicioso. And I also got some edamames. I got some edamames. I'm about to take my first bite. Ay, no, me veo horrible. Me veo igual desde la mañana. Saqué la carne que voy a descongelar ahorita porque son las 12:44, creo que Rogelio va a llegar como a las 3, but I have to start cooking. ¿Por qué? El tiempo se va a ir bien rápido. Estoy bien enchilada. No tengo idea lo que voy a cocinar, comadres. Creo que voy a hacer una carne molida con papa, cebolla. Comadres, ya me salí de bañar. Estoy bien bañadita ya. And, ¿qué hora son? Ya son las 4 y Rogelio dice que ya va a llegar. Pero la comida ya está hecha, so I have to worry about nothing. Me voy a esperar a calentar unas tortillas para que ya esté hechas. Para que ya esté lista, nomás cuando llegue. These are his favorite. ¿Qué creen? I made, what is this called? ¿Cómo se dice esto? Picadillo. Ahora hice picadillo. Déjenme enseñarles. Lo voy a calentar poquito porque antes de bañarme lo terminé. Y pues nomás necesito calentarlo otra vez. Este es el picadillo. Me terminé mi Starbucks. It was so delicious. I got pink drink. El que llegó. Y el que se fue. Y el que ya se va. Y el que se vino. Y el que llegó. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Comida de gato. ¿Qué es? It does look like cat food. Amor, sí se veía como comida de gato. Es picadillo. Mi amor, ¿te gustó tu comida de gato? Está bueno. Comadre, ya se hizo anoche.
Rogelio se fue hace como, creo que hace 2 horas al trabajo otra vez. Pero yo estoy aburrida ahorita. I'm gonna make some popcorn. Ya lo sé. Do you hear my popcorn? Terminé todo lo que necesitaba hacer y ahora ya estoy aburrida. And I'm gonna watch some Netflix. ¿Te vamos a acostar? Y ya no me voy a levantar porque ya es un tarde. Pues no tan tarde, ya son las 8. So I'm just gonna go to my bed and I'm gonna see you guys tomorrow. ¿Cómo es? Son las 10 de la noche. Ya sé que les dije que no iba a hablar con ustedes hasta mañana, pero ¿qué creen? Llegó Rogelio y dijo, vamos, vamos a ir a los tacos. O sea, ok, vamos. Y pues aquí vamos, vamos a ir a los tacos. Quiero los vidrios abajo y le voy a subir a todo, así que no olvides. ¿A todo qué? Okay. ¿Qué es esto? Ah, what the fuck. ¿Qué estás comiendo? No, me las dio el señor de allá de la casa. ¿Dónde vamos? Vamos a ir a comprarle taco por... Ya estaba bien dormida, pero el niño me invitó y pues vamos. En brostín. ¡Súbele! Chata bien fancy como Starbucks ahora, mira. Fancy. Mmm, chingate algo, mi amor. ¿Y la cebolla? Hi, comadre. It's the next day. Ahora es sábado. And it's already 11:40. Ahorita estoy limpiando la casa. Y también estoy cuidando a Noah, my nephew. Mi hermana tuvo que hacer unas cosas y me dijo que si lo podía cuidar. And I was like, yes, of course. And I wanted to take care of him because I haven't seen him in such a long time. So ahora voy a estar de babysitter. Y vine acá por el fabuloso. But I also was like, okay, I'm gonna just talk to my comadres right now. I just finished washing all these dishes. And now I'm just gonna start mopping. Está bien sucio el piso. Y el niño acá está. Ya terminé de trapear, ahora me voy a cambiar porque lo voy a ir a llevar un ratito al parque para que se canse y ya se pueda dormir, ok? So, me voy a cambiar rapidito. Ya llegamos a la casa y el niño está dormido. Yo me pude bañar y me cambié y todo porque en el parque was so hot y estaba llena de arena y todo eso. Me sentía bien como nasty, so I took a shower. Y estoy hablando despacito porque el niño se levanta con cualquier ruido. So. Como es, cuando apenas iba a empezar a sentar a ver tele, se despertó. Y ya le hice su sopita de fideo con quesito y ya va a empezar a comer. Hello. What happened? What are you gonna do today? Nothing. Do you wanna come later on? We're gonna do pescados fritos. My dad? Me and Rogelio. Yeah, like at what time? Like at 3? Okay. Okay. What time did Joseph get out? 6. Okay, time to come. Okay. Bye. Good morning, comadres. Buenos días. Ahora es domingo. Y yo estoy como media lista porque vamos al mandado. Rogelio y yo vamos a ir a comprar unos pescados porque vamos a hacer como pescados fritos aquí en la casa. Y pues nomás mi familia, mi papá, mi hermano y mi hermana. Y Rogelio y yo. Y ya, vamos a ir a comprar todo ahorita. Mi mamá no está aquí, mi mamá está en México. So, no está con nosotros.
perro. Pero ya mero regresa. My outfit, tengo estos biker shorts. These biker shorts are like high waisted. They're from Gia Monique. And then my Tom shirt. Y luego un jean jacket. My Juju sunglasses. Y luego mi máscara. My mask is so cute. Where is it? ¿Dónde está mi pinche máscara? Oh. We got a mask. It's so pretty. Es igual como estos de. The disposable ones, pero this one is so nice. Alguien me lo mandó, pero yo ya sé que ahorita me lo va a robar Rogelio porque nunca se le olvida la máscara. It is the only extra one I have. And ahorita cuando llegué, mamá dice, no, yo uso este. And this is the one I want to use today. It's so nice. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Quién me robó mi máscara? No te la estoy robando, a mí me la mandaron. Lo que pasa es que no pusieron nombre. Sí, amor. No pusieron, es por compadre, pero ya sabía por qué me mandaron. Me mandaron un mensaje, me dijeron, hey, ahí te mandaron mascarilla de blueberry. ¿Blueberry? Ni se la vayas a dar a la comadre. ¿Blueberry? Ya salimos de Fufurless, ahora venimos a los pescados, venimos a un lugar donde nomás venden así a pescados y pollos, les vamos a enseñar. Se llama... Aquí los tengo. Se llama mariscos. Aquí no, aquí es de zapatos. Son 3x20 los zapatos. Yo tengo algo para llevarnos con trabajo. Llegamos a la casa, oh my god, huele bien feo, pero... Que no me baño. Rogelio le tocó limpiar. ¿Por qué? Porque mira, allá te dan una opción que lo puedo, la gente ahí lo puede limpiar, pero Rogelio le dijo, no, así dámelo. Pues sí, pero pensé que ya estaban limpios de adentro, yo le dije que no lo quería cocinado nomás. Y resulta que viene con todo el pinche tripero y todo. Oye, okay, yo estoy haciendo el chile, hace como 6... chiles serranos y luego nomás una sal, cebolla, limón y cilantro. Ese es el chile que mi mamá siempre hace para cuando comemos pescado frito y ahora yo voy a hacer su salsa. Ahora que no está. Ahora que no está, yo la voy a hacer. Literally used both of these foundations. Bomb. Look at them. I used these foundations today. ¿Cómo es? Ok, ya estoy en mi cuarto. No me quería alistar porque nomás voy a estar aquí en mi casa y nomás va a ser mi familia, pero no me he alistado toda la semana y me I've just been feeling so ugly y mi Rogelio no me ha visto así arreglada toda la semana. I'm like, oh my god, I should just get ready today even though no vamos a hacer nada. Todavía me voy a pintar poquitito. So aquí ando alistándome. Ahorita I have these milk makeup eye patches. Or like under eye patches, it's like for cooling. Esto me llegó en my BoxyCharm. Madre, I hate that I have so much lipsticks, pero siempre uso el mismo lipstick. I never use other lipsticks and I have so many. Today I'm gonna try doing something different, okay? We'll see. Okay, so I'm trying a different lipstick. Este lipstick is the ColourPop and the color Oh Hi There. And I don't know how I feel about it. It's like a coral pink. I always just wear my comfort color. Mm.
Okay, guys, ya estoy lista. I feel like so summery. Este color sí se me hace muy bonito, but actually really like the application came out so ugly. Like it looks super chalky, if you could see. And it, I keep trying to apply it, but no, like it doesn't build up and just gets super chalky. But from far away, it looks really nice. Y sí, I just put like a very loose dress and ya estoy lista y ya voy a salir para afuera. El boiler también. Ya tenemos el caso aquí. Los invitados aquí están. Ok, aquí está el chile que hice, comadres. Y ahorita me voy a preparar unos charales porque a mí me encantan los charales. Y cuando fuimos ahí al mar, a la fish market, compré charales. Y Roger le dijo, ¿por qué vas a comprar esto? ¡Qué asco! No, o sea, están bien ricos los charales. Con limón y tapatío. Oh my goodness, bien deliciosos. Let me show you guys. Son pedacitos bien chiquitos. Les voy a enseñar. Así. Ya se enfriaron, mi amor. Mira. Lo que estos pescados también chiquitos, también ricos con limón y tapatillo. ¿Vas a probarlos? No, qué asco, papá. ¿Tú tampoco te gusta? Yo no sé. Ahí donde vivimos nosotros, pues ya ve que el padre le está diciendo que pasa nada. Y cuando va a pescar uno con atarrayas, además es que salen unos, pero eso se llama, allá le dicen unos, pues también charrales, pero los guagosos. ¿Con limón? Pero va a preparar con limón y tapatío. Y la gente no los come, ni los va a ver, que hay la gente que come los va a ver. Hay pescados, no todos son los buenos, aquí por ejemplo cuando íbamos. Como yo no sé si a ustedes les gustan esto o le dan asco, pero a mí me encanta desde chiquito. Mi mamá siempre nos ha enseñado a comer así. A mí me gusta mucho así como pues cosas que a Roger le dicen que le dan asco, a mí me gustan. Mira, mira con tapatío. Mira, con tapatío. Limoncito. Cheers. Es que esos todos, la gente los agarra y los vuelve a tirar. Hey. Allá la gente que cuando va a pescar, mejor la gente prefiere la lomina o la carne. Pero échale limón, pues mami, no está dando así crudo. Crudo no está, está friado. Ven, échale limón, pues. No lo mires, te va a dar asco. O tiene tripas. Ay, no importa si es. Amor. Pues qué chiste. Sabe como a... Sabe como a camarón seco, así. Está rico. Te comiste los ojos, el cerebro. Todo. ¿Papá, quieres uno? ¿Cómo no te gustó? Sí, está rico, ¿eh? Sí se come, los venden hasta secos, eso. Look at them, se ven. ¿A quién se le está haciendo la, la boca agua? La boca. ¿Sí? Yo creo que seguro que mato los más, ya están estos. Está listo. Ya me lo va a comer. Todo lo negro, ya que tiene mucho negro. Todo lo negro y poquito. ¿Taquito? ¿La salsa sale buena, pa? Sí. Esta que comas, Rogelio, no le pongas. No le pongas limón porque ya la salsa tiene mucho limón. ¿La salsa? Ya llegaron. ¡Ay! Mi hermana está aquí y mire lo que me vino a traer. She bought me her new cup. Ella ahorita tiene estos vasos on her Instagram si quieren ir a ordenarlas. These are for like hot coffee or hot chocolate. Y their fall collection, está muy bonito, LPG, Luisa Paola García. Me encanta, it's so cute. Y mi papá nos va a llevar a comer nieve y ¿sabe dónde vamos a ir? Creo que un arroyo, dijo. Una nieve a Sandra. ¿Y eso? Me gustó esa máscara. Esta es mía y esta es de Rogelio. No, esa es mía.
Sí. No, esa es tuya. Esa es mía. Sí, Coop, recoja la basura. Disfrute este lugar, pero por favor, recoja la basura. Enjoy this bootleg. Sí, Coop, you. Hasta Kinder. Boot, please. Peace, Coop. You and trash. Rogelio perdió la máscara de Blueberry. La que me costó $100. Ya la perdieron. Vinimos otra vez a Baskin Robbins para encontrar la máscara. No, acá. ¿Por qué? ¿Qué es la máscara? Porque se me perdió. Es su favorita máscara. A ver si manda nota. Ay, apá, te subiste en la banqueta. ¿Cómo vas a usarla? Busca ahí abajo de esa troca, Pablo. ¿No es? Está bien triste porque la perdió. ¿La perdiste? Es que esa máscara alguien me la mandó, comadre, pero la verdad no me acuerdo quién me la mandó. It was so pretty. Primera vez, te dije yo que no me no, la perdías a mí. Tú, y tú todo. La perdiste. So no, es que alguien que la miró la juntó porque no estaba. Asco, ¿quién más quiere ganar? Prefiero la máscara usada. Bien tapado de la boca que. No le importa quién la tenía. Nadie va a agarrar tu máscara. Yo si la hubiera visto, yo si la junto. ¡Asco! Que eso es hacer asco. Y yo no ni se te. Pues llegamos a la casa. I'm gonna start taking off my makeup. Y ya para irnos a dormir. Pero sí, madre, ya voy a terminar el video aquí. Muchas gracias por estar conmigo throughout my weekend. I know it was another weekend vlog. Pero ustedes quieren videos más largos y yo les quiero dar los videos más largos. Ojalá que les gustó. Mañana voy a empezar otro nuevo vlog. I'm gonna take you guys to go get my eyebrows done y todo eso. Yo voy a terminar el video aquí. Ojalá que les gustó, comadres. Las quiero mucho. Las veo en el próximo video. Bye, comadres.